Más información deportiva y del fin de semana. Se corrieron los 60 kilómetros de montaña en Alpacorral. Allí hubo presencia pehuajense. Vamos a hablar con Fernando Calvo, que ya está en línea. Fernando, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por estar siempre acompañando al deporte. Fernando, bueno, otro desafío cumplido. Contanos cómo fue esta prueba en la que estuviste participando, con muy buen resultado además. Bueno, es una prueba, yo la había corrido antes de la pandemia, se llama Alpa por dos, se corre en dos etapas por suma de tiempo, y bueno, la vez anterior había corrido los 40 kilómetros, dos etapas de 20, y bueno, y ahora para esta edición, ya el año pasado también lo habían hecho, pusieron dos etapas de 30 kilómetros aparte de la de 20. Y como yo digo, por supuesto que me preparo, ¿no? Pero cuando tengo que viajar esa distancia, me gusta ir y estar el mayor tiempo posible en la montaña, en la sierra, disfrutando. Y bueno, me inscribí en la de 60 kilómetros. Uh-huh. El sábado largamos 1:30 de la tarde, que fue una cosa de loco, infernal. Hacía 32 grados abajo y dice que arriba, lo que nunca, no había una gota de viento en la montaña, hablaban de 36, 37 grados. Mm. Se notó mucho en el rendimiento, en todo lo sentimos. Nos ayudó también que al cruzar ríos y varios arroyos, eso nos aliviaba un montón para lo que es refrescarnos. Pero bueno, fue una etapa muy dura que me llevó, yo pensaba hacerlo en 3:15, 3:30, me llevó 4:03 por un determinado circuito, y el día 2 largamos a las 9:00 a.m. ya con otro clima, había mucha niebla, el sol nos aguantó 1:30 por lo menos, hasta que salió, y bueno, y fueron la segunda etapa, me llevó 4:30, pero fue mucho más llevadera, fue un recorrido totalmente distinto al anterior, con otra altimetría, y aparte el segundo día ya se nota también el trajín del primero. Pero bueno, muy conforme por cumplir el desafío y bueno, y después encontrarnos con eso de la frutilla del postre que había entrado en la segunda posición de la categoría y en el puesto 17 o 18 de la general. Éramos, en esa distancia éramos solamente 50 corredores. Bueno, vaya si es un desafío cumplido, un nivel de exigencia tan grande y lograr llegar bien adelante. No, sí. Ese desafío, lo que yo siempre repito, es lograr ponerte en línea largada, llegar y no tener... yo lo tomo ya a mi edad, 55 años, lo tomo llegar con el R12 sano, como me dicen a mí, que soy un R12, bueno, llegar con el auto 10 puntos, eso es lo importante. Sí, el desgaste es fundamental, tuvimos que hidratarnos continuamente, la asistencia en carrera fue muy buena, los puestos de hidratación, y eso también te ayuda, ¿no? Uh-huh. Y no tenemos que equivocarnos en hidratarnos, en la nutrición, en las 4 horas que estás en la carrera, porque eso sí, si te equivocás ahí, te vacía, es decir, se queda sin combustible el organismo y después imposible recuperarte. La verdad que fue muy dura, por temperatura, por los senderos donde anduvimos, mucha piedra, mucho pajonal, pero bueno, la carrera de aventura, mucha espina, te queda el cuerpo, parece una hoja cuadriculada, después que no, durante la carrera no te das ni cuenta, te das cuenta después cuando terminaste y te bañaste y decís, uy, mirá cómo estoy, ¿y esto de qué? Bueno, uno va con la adrenalina de la carrera y supera todos esos obstáculos. Bien, bueno, hubo más pehuajenses en esta oportunidad. Sí, fuimos 4 pehuajenses. Uh-huh. Fue Javier Rosales, que anduvo muy bien también. Creo que en la posición 4 entró en su categoría. Él hizo la distancia de 40 kilómetros.
y después fue Analía Nicola y Jorge Adriel, que están iniciando en estas aventuras de montaña, y también muy conformes estuvieron, y ellos hicieron la distancia de 20 kilómetros, dos días de 10, pero todos muy conformes y lograron cumplir el desafío. Fernando, ¿ya hay alguna próxima competencia en agenda? ¿Tiempo de descanso? ¿Cómo sigue? Sí, ahora calculo, tenemos que hablar con el profe, pero que va a ser una semanita relajado, descanso, algo de bicicleta, y después la idea es hacer ahora para el 25 de mayo los 50 kilómetros en Villa Ventana, y luego la meta final, todo esto lo estamos haciendo para ver si hacemos en octubre las 100 millas de Champaquí. Y eso, bueno, un desafío, sería el mayor desafío hasta el momento que he tenido, pero bueno, tenemos que prepararlo física y mentalmente, porque son esa distancia, son, Andrea, no sé, 30, 35 horas de carrera, y aparte lo físico, está muy bien mentalmente, así que veremos, esa es la idea y lo que estamos preparando. Bueno, objetivos altísimos para este año. Sí. Ya hicimos los 110 ahí, bueno, y aparte a mí con el tema de la edad no me queda mucho más para encarar esas distancias, así que vengo bien, sin lesiones, entonces creo que es un momento justo. Fernando, las felicitaciones para vos por este resultado, en tu nombre también para el resto de los pehuajenses que nos estuvieron representando en esta durísima competencia, y por supuesto estaremos atentos a la próxima. Listo, Andrea, muchas gracias y siempre por acompañar a ustedes al deporte, estar en ese tema. Les agradezco un montón. A disposición como siempre, que tengas buen día. Gracias igualmente para vos. Hasta luego. Bueno, Fernando Calvo, deportista pehuajense de alto rendimiento, esta competencia de 60 kilómetros en su caso, hubo también otro pehuajense en 40 kilómetros y dos más en 20 kilómetros, en dos etapas se corrieron en un suelo bastante complicado, con un clima bastante complicado, pero se van planteando diferentes desafíos para lo que resta del año.